Puerta, ya tenemos auditorio lleno. Damos la cordial bienvenida a nuestros amigos de la Asociación Cristiana de Empresarios, quienes muy gentilmente han considerado a la UBE dentro de un programa de difusión, de lo que es la gestión de empresarios con responsabilidad social. Este es un tema que va a ser explicado en la tarde de hoy por los conferencistas invitados de ACE. Son tres directivos que nos acompañan y que van a ir explicando y en forma complementaria hacerles conocer a ustedes jóvenes cuál es la visión, los objetivos a largo plazo y principalmente el poder comunicarles a ustedes, quienes van en un poco tiempo, van a salir a formar parte del mundo empresarial, van a poder conocer cuáles son las opciones para hacer una empresa responsable, socialmente responsable, dentro de valores cristianos y también responsables con el medio ambiente. Entonces, de eso se trata. Damos la más cordial bienvenida a todos los directivos que nos acompañan y dejo con ustedes a Raquel, quien va a hacer una introducción del programa. Muchísimas gracias. Gracias, Mauricio, por este espacio, ¿verdad? Mauricio también es parte de ACE y APAT. Queremos agradecerles por el tiempo. Antes de arrancar, les quiero hacer una presentación de quienes nos van a acompañar hoy en la exposición. Primero les voy a contar muy brevemente lo que es la Asociación Cristiana de Empresarios, a qué nos dedicamos, cómo nacimos, de dónde venimos. Posterior a eso, voy a dar el paso al señor Ricardo Kenny, él es socio nuestro, también dirige el Hospital León Becerra, y nos va a hablar sobre el tema justamente de la gestión estratégica empresarial que ha podido lograr en el Hospital León Becerra. Y el tema que hemos cogido es, me corrige Ricardo si lo estoy diciendo mal, Hospital León Becerra de estado de coma a hospital ecológico, una gestión empresarial. Posteriormente vamos a tener a la ingeniera Mariuxi Villacrés, ella es de Coinnovar, tiene una maestría en responsabilidad social y también es socia de ACE. Y luego de ella nos va a hablar acerca de un joven empresario con misión. Y posteriormente vamos a tener a Andrés Elías, parte del observatorio, trabaja en una compañía reconocida en el área de marketing y comunicación, y nos va a hablar acerca de las redes sociales y su manejo responsable. Así que agradecerles también a ellos por su generoso tiempo, por venir a compartirles estas experiencias a ustedes. Y vamos a hacer un ejercicio con esto en las redes sociales, que ustedes son mucho más expertos que nosotros, los que ya abordamos los paquetes para arriba. Así que un ratito lo dejo a Andrés Elías antes de arrancar. ¿Qué tal? Miren, ciertas cosas que les parezcan significativas o sustanciales, las vamos a escribir bajo el hashtag SocioJoven. Ya, entonces todos abran su Twitter y pueden ahí generar un diálogo en redes sociales. Todos con el hashtag SocioJoven, ¿ok? Entonces así nos vamos a manejar con las pastillitas que escuchemos el día de hoy o las cosas interesantes. Ok, pues dicho eso, vamos a arrancar. Si me ayudas, Chelsea. ¿Puedes en presentación, por favor? Quisiera arrancar con esta frase que dijo Juan Pablo II a los jóvenes en la Jornada de la Juventud. Es propio de la condición humana. ¿Qué pasó? ¿No puede regresar? Voy a leérselo mientras hablamos la parte técnica. Es propio de la condición humana y especialmente de la juventud buscar lo absoluto, el sentido y la plenitud de la existencia. Queridos jóvenes, les dijo Juan Pablo II en esta jornada, no os contentéis con nada que esté por debajo de los ideales más altos. No os dejéis desanimar por los que, decepcionados de la vida, se han hecho sordos a los deseos más profundos y más auténticos de su corazón. Tenéis razón
en no resignados a las diversiones insulsas, a las modas pasajeras y a los proyectos insignificantes. Si mantenéis grandes deseos para el Señor, sabréis evitar la mediocridad y el conformismo tan difusos en nuestra sociedad. Ok, entonces mientras hablamos la parte técnica, tratamos de captar la atención y no captar en este inconveniente que pasa en las mejores familias. Voy a contarles cómo nació ACE UNIAPAC. Es una asociación unión cristiana de empresarios. Básicamente arrancó en 1998 con una iniciativa de un empresario, el economista José Casa de Coronel. Este economista viajó a la Argentina y vio una asociación de empresarios y notó que estos empresarios llevaban los principios y valores a las empresas, donde normalmente en las compañías de negocios nos enseñan que hay que devorar la competencia, que hay que sacar provecho del mercado. Bueno, acá no, acá decían lleva los principios y valores y pon el centro de todos tus negocios a la persona. Entonces le gustó esta idea y decidió traer esa iniciativa acá, y como ex javeriano se fue al colegio Javier y buscó a ex javeriano, no sé si aquí hay ex javerianos, y los instó para armar esta asociación cristiana de empresarios que nace en 1998 y comienza a arrancarse esta iniciativa con empresarios de reconocida trayectoria, básicamente aquí en Huayquil. Una vez que pasó esto, conocemos a UNIAPAC, que es una Unión Nacional de Patronos Católicos, que también tiene una presencia en 32 países y que también comenzaron a profundizar en el tema de llevar los principios y valores a las empresas. Escribe un libro, Los Empresarios para Empresarios, que se llama Rentabilidad de los Valores. Aquí le hemos regalado a la más puntual que hoy día llegó. ¿Cuál es tu nombre? Ivanova. Le hemos regalado un resumen de este libro que se llama La Rentabilidad de los Valores, que fue escrito de empresarios para empresarios, un resumen, no es el libro completo. Y estos empresarios sacan un protocolo que se llama el Protocolo de Responsabilidad Social Centrado en la Persona. Este protocolo ya lo hemos implementado en organizaciones. Recientemente la compañía Nova Cero, no sé si la gente suena, sacó su memoria de sostenibilidad basada en este protocolo. El ingeniero Superero Valdés también está trabajando con nosotros, un grupo logístico llamado Torres y Torres también está trabajando con nosotros. Así que es un protocolo que ya está moviéndose con estos principios y valores. Básicamente esa es la historia de ACE UNIAPAC. Tenemos miembros y tenemos una misión, que está aquí, la misión de ser generadores de un nuevo modelo de hacer empresas centrado en la persona, acorde a los principios de la doctrina social y la iglesia. Dentro de la misión, participamos activamente en la transformación y desarrollo de la sociedad, promoviendo la rentabilidad económica, social y ambiental centrada en la persona. ¿Qué hacemos? Pásale despacito, que no se vaya rápido. ¿No se pasa tampoco? Bueno, nosotros hacemos diálogos empresariales todos los meses. Hemos tenido desde las 8 a las 9 y media de la mañana, un día de cada mes, invitamos a un empresario reconocido. Hemos tenido la presencia de Cristian Bacher, de Pronaca. Hemos tenido también gente de comunicación, María Josefa Coronel, de los créditos, me acuerdo. ¿Qué más? Pero todos los meses, ya llevamos desde 1998 haciendo esto. Hoy, por ejemplo, hoy en la mañana fue nuestro diálogo, tuvimos al ingeniero James Higgins de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que adicionalmente es nuestro socio corporativo. Básicamente, también damos la doctrina social de la iglesia, hemos ido a parroquias a hablar acerca de los principios y valores que son universales, pero como católicos nos basamos en esta doctrina social de la iglesia. Adicionalmente, hacemos talleres y cursos de formación en valores. Hay encuentros mundiales que hace UNIAPAC, este 7 y 8 de octubre en el Congreso Latinoamericano de UNIAPAC, donde se unen empresarios de todos los países a conversar de las buenas prácticas que hace cada uno en su organización, y al final hacen un acuerdo de cómo ellos van a contribuir en su país para hacer
mejores empresas que sean altamente productivas, socialmente responsables y plenamente humanas. Este congreso va a ser, como ya les dije, en República Dominicana, en Santiago de los Caballeros. Parte de la presentación también era contarles quién eran nuestros socios corporativos. Tenemos a Brunaca, Novacero, Grupasa, Mesichén, que es Plastigama, Azucarera Valdés, Hidromecánica Andina, Andot. Si bien son socios corporativos, nosotros queremos ir a los socios individuales. ¿Por qué el socio individual? Porque son esos socios que son dirigentes de empresa, o jefes, o mandos medios, que inciden en otras personas. Estamos convencidos que el ejemplo es el que puede arrastrar, contagiar e incidir para llevar a las organizaciones empresas que definitivamente tengan como centro a la persona. Así que esto saque de ser rentable a las organizaciones. Monseñor Arregui, ¿sí saben quién es Monseñor Arregui, chicos? Bueno, ¿quién es? Después voy aquí. Nos instó, fue a ASMEPA y tenía un anhelo de hacer un banco de alimentos. Entonces este banco de alimentos nació con una iniciativa de Monseñor Arregui que la llevó a ASMEPA, y hoy por hoy Banco de Alimentos es una institución que se maneja sola, que tiene como objetivo ayudar a reducir el hambre en la población vulnerable en la ciudad de Guayaquil. Mauricio es parte de este proyecto, que ya no es un proyecto, que ya es una realidad, y que, bueno, tiene a muchas personas que están aportando muy activamente a poder lograr esta misión que como Banco de Alimentos se tiene. Ok, entonces, ¿qué nos hizo venir acá y venir a hablarles a ustedes, cuando supuestamente nosotros somos una asociación cristiana de empresarios? Esta iniciativa de socios joven ya está en Argentina. De alguna manera nosotros somos como los hijitos de lo que ya está haciendo Argentina. Y socios joven allá se llama ACDE, Asociación Cristiana de Empresarios. Parecido a nuestro. Le aumentan la D. ACDE, lo pueden buscar ustedes. Y básicamente es construir una comunidad de jóvenes íntegros, con vocación de dirigentes de empresas, comprometidos con el bien común o con el bien de todos. Ese es lo que venimos a hacerle a ustedes, a que sean parte de esa comunidad de jóvenes íntegros, que tengan valores y que quieran, desde su espacio, tratar de poder cambiar en algo la sociedad. Entonces, ¿qué van a beneficiarse con eso? Interactuar con jóvenes que compartan sus mismos valores e ideales, relacionarse con profesionales destacados y de alguna manera completar su formación empresarial. Y de ustedes, porque ustedes están más frescos con las ideas, aportar en la conformación de un país mejor. Así que los invitamos para que colaboren, para que se sumen a este grupo de socios jóvenes. Nosotros, más cuando esto se arregle, le vamos a dar los datos de ACE. Igual ya vamos a tenerlos en la base de datos y les vamos a contar de lo que vamos yendo en el camino haciendo. ¿Cuál es el objetivo que tenemos? Uno, va a hacer un programa de formación profesional y espiritual. Tenemos gente experta en ciberactivismo y redes sociales. Queremos hacer una escuela de líderes con principios y valores. Les hemos llamado Escuela de Líderes ACE. Entrenarlos sobre la rentabilidad de los valores. Es rentable tener valores en una organización, y hay un programa que se llama Ética Social Integral. El segundo objetivo específico es un programa de consejeros. Este programa de consejeros, en la temática, gira en torno a un intercambio entre un socio joven. Cuando estamos en el directorio se ríen porque dicen nosotros que somos socios viejos. No, no es que son socios viejos, son los consejeros de ACE, les hemos llamado. ¿Qué le parece, Ricardo, ese término? La mejor. Es la definición de una persona muy usada. Consejero, si puede dar consejos porque has hecho una vida. Una experiencia. Así que, definitivamente son consejeros de ACE, de reconocida trayectoria empresarial. Y aquí.